Saludos amigos y amigas y bienvenidos a otro episodio más de Retrocacería. Aquí Alex Nation, como siempre, trayéndole el episodio número 10. Y pues tengo muchas cositas para compartir con ustedes esta semana. ¿Se recuerdan que en el episodio número 9 yo les dije que esperaba que más o menos para el episodio 11 le iba a hablar un poquito de mis aventuras por el pueblo de Carolina con un chorro de retro gamers, incluyendo a Virion, que nos fuimos de cacería? Pues gente, decidí brincar esas anécdotas para este episodio. ¿Verdad? No quiero que pasen semana y pues como que se enfríe un poco, ¿verdad?, lo bien que la pasamos ese día. Pues bueno, gente, pues para comenzar, básicamente esa es la premisa. O sea, yo me fui para Carolina el sábado antepasado para encontrarme con un corillo de retro gamers. Entre ellos estaba Biden, como mencioné, Miguel Ángel, que es el hombre que vende muchos juegos ahí en las páginas de clasificado y las clasificadas de Nintendo, y tres muchachos más, tres panas de que también yo los conozco. Estaba JC, estaba Tato, estaba el otro muchacho que a mí siempre se me olvida el nombre de este contrallado gigante que andaba con nosotros. Pero anyway, éramos un corillito de seis locos que andábamos básicamente vacilando y pasándola bien por el área metro. Pero bueno, nuestro encuentro básicamente era para irnos de cacería de juegos retro, y nuestra primera parada fue en el pulguero de Carolina. Este pulguero está disponible los sábados y los domingos. Pues decidimos ir ese sábado. Miguel dijo, vamos para allá, que hay un kiosco que tiene bins, ¿verdad?, cajas plásticas con un montón de juegos. Para allá. Llegamos, ¿verdad?, y pues fuimos directo al kiosco, ¿verdad?, que Miguel nos indicó. Y sí, en efecto, era un kiosco que tenía juegos retro, que eran juegos de Nintendo, juegos de Sega Master, juegos de 64, juegos de Super Nintendo, Sega Genesis. Tenía unas que otras consolas allí también en caja guardada, que no sé si funcionaban o no. La cuestión es que arrancamos nuestra búsqueda, ¿verdad?, de juegos allí, buscando las cajas y qué sé yo qué. Yo fui directo a la caja de Nintendo, ¿verdad?, para ver si había algún título raro, algún título que me llamara la atención. Desafortunadamente, en las condiciones que encontramos los juegos de Nintendo no eran las mejores. Estaban bien malitos los juegos. Muchos color labels todo mojado y baratado, algunos cartuchos estaban rotos. Pero en esa rebuscada pude por lo menos rescatar dos de ese abismo de destrucción que había allí. Y con eso pues quiero comenzar, ¿verdad? Voy a ir mostrando los juegos según el orden que los fui adquiriendo ese día. Pero bueno, pues el primero que agarré, que me estuvo raro, nunca había escuchado este juego, y es Amagon. Bueno, estaba haciendo el research para este episodio de este juego. En los canales de los Retro Gamers en YouTube, inclusive hay reviews de este juego. Desafortunadamente no es uno de los mejores títulos para Nintendo. Está catalogado también, está en esa prestigiosa lista de los peores juegos para el NES. Es básicamente un side-scroller shooter con las mecánicas pésimas, pésimas. Una historia bien, bien tonta. O sea, usted se queda abandonado en esta isla, tiene que llegar al final del otro lado de la isla para llegar a un bote de rescate. Y usted es supuestamente un soldado que durante la acción usted puede crecer más fuerte. Pero básicamente el juego, el gameplay es malísimo. No tiene life bars, o sea, usted muere de un cantazo. O sea, los monstruos son básicamente animales que disparan cosas a uno. En fin, la temática del juego es bien mala, bien mala. No se ve muy bien, no tiene como que muchos colores. De verdad que yo no sabía, o sea, lo cogí porque lo vi raro. Y pues, a pesar de que estaba allí en ese cajón del olvido, está en excelentes condiciones. Me llamó la atención la cara y dije, todo debe ser un gem, pero lamentablemente no es una joya oculta de NES. Así que, pero nada, otro más para la colección. ¿Qué remedio? Pues bueno, otro que encontré allí en ese cajón del olvido fue un clásico, Tiger Heli. Muchos de ustedes a lo mejor ya han escuchado de este juego. O sea, un shooter donde usted pilotea un helicóptero, nada más que decir. Es uno de los, si no me equivoco, es uno de los early titles para el NES, si no me equivoco. Yo lo jugué
Yo creo que fue bien poco. Y si no me equivoco, este juego es un port del arcade. Yo creo que sí, que Tekken Hero es un port de un arcade. Lo jugué bien poco, no tengo tantas memorias de juego, pero estaba allí, otro de los poquitos que estaba en excelentes condiciones en ese cajón allí del olvido. Nada, nos dejaron a 2 por 5 pesos. Pues, pero nada, de ahí fuera seguimos rebuscando. Yo pues cogí unos cartuchos de Sega Master, estaban bien mataditos. Estuve a punto de comprar uno que otro, pero cuando me dijo el precio, como que eso no vale lo que me estás pidiendo, porque las condiciones que están estos cases no bregan. Pero entonces, adicional a esos dos cartuchos de NES, pues encontré allí, ¿verdad? Rebuscando en el cajón de Sega Genesis, este título, Mighty Morphin Power Rangers The Movie Game. Y este juego es bien bueno. Este juego es bien bueno, yo me parece que sí, que lo llegué a jugar en las diferentes versiones, tanto para Super Nintendo como para Sega Genesis. Es súper bueno, es un beat'em up, ¿verdad? Con la temática de la película, muy buena mecánica, gráficamente el juego se ve bien chévere, la música está bien buena. En fin, esos juegos para esa época de los Power Rangers eran buenos. Y desafortunadamente no vino en la caja, lo encontré en esta caja negra, como pueden ver, así mismo estaba allí. Pero nada, por lo menos está ahí en ese case y lo está protegiendo un poquito. Overall lo pagué por esos dos juegos de Nintendo y el de Sega Genesis fueron 8 pesos. O sea, me dejó el de Power Rangers, me dejó a $3. Así que no estuvo nada mal. Y es otro cartucho más de Sega Genesis para la colección. Pues bueno, pues continuando nuestra aventura, decidimos recorrer un poquito el área del pulguero buscando más kioscos de venta, y este video que van a ver a continuación fue otro kiosco en donde encontramos un tremendo botín. Así que miren lo que pasa allí, después que compramos un jueguito, miren lo que pasó. La Juan, que llevas, que compraste. Íbamos de cacería de juegos, no de galletas. gente, eso es un kiosco que hay allí en Carolina, que el señor pues vende muchas galletas y dulces. Y el buen amigo Juan Carlos me dijo, mira, vamos para allí, que allí es que yo me suministro de galletas para mi trabajo en la semana. Y nos tiramos para allá y gente, de verdad que tenía un montón de galletas bien buenas a buenos precios. Precio de pescado bombado. Y gente dirán, ya, esas galletas son expiradas, pero no, había unas que otras que estaban dentro de la fecha y sabían bien. Así que sí, habían unas que estaban en liquidación que estaban ya expiradas para expirarse, pero bueno. Cada cual, ¿verdad? Su estómago aguanta lo que le den. Sora, después de ahí, nuestro viaje continuó hacia el Museo del Videojuego en la Plaza de Santurce. Desafortunadamente, el Museo del Videojuego estaba cerrado. Yo tenía muchos deseos de visitar esa tienda, ya que he escuchado mucho de ella, pero lamentablemente no pudimos visitarla. Nos reunimos, planificamos qué vamos a hacer, decidimos hacer un carpool para entonces irnos para Bayamón para visitar New Japan. New Japan nunca te falla, siempre está abierto, siempre hay mercancía. Te ando el sponsor, pero es que la verdad, gente, no te falla. Pero tiramos todos para allá y quiero hacer una historia. Mientras íbamos de camino para New Japan, comenzamos a hablar, ¿verdad? Nos fuimos en mi carro iba a Billy, iba Miguel y iba el otro muchacho que se me olvidó el nombre, discúlpame, mano, ¿verdad? Se me escapa tu nombre. Yo le digo el gigante porque la que hemos shipping alto. En fin, vamos los cuatro hablando y salimos hablando de, muchos de ustedes habrán escuchado la película The Last Starfighter, una película de sci-fi, ¿verdad? Para la década de los, no sé, de los 80. I think so, yeah. I think The Last Starfighter fue en los 80.
que me corrijan. Pero es una de mis películas de sci-fi favoritas de todos los tiempos. Pues nada, salimos hablando de la película y nada, llegamos allí a Japón y no, Jerry nos recibió siempre con los brazos abiertos, bien contentos que estuviéramos allí. Nada, nos hizo oferta, empezamos a hacer la cacería allí de todos los bosques que había, browseando todo, todo, todo. Yo pues fui más bien enfocado en conseguir juegos para el Nintendo. Cuando estoy rebuscando los juegos de Nintendo, ¿verdad? Entre los títulos que estoy rebuscando, me topo con el cartucho de Nintendo de la película The Last Starfighter. Yo me quedé como que, what the? O sea, de la película que estábamos hablando, encuentro el juego. Yo no sabía que había una versión de The Last Starfighter para Nintendo. No lo sabía. Veo el cartucho y la agarro. Eso fue uno de los primeros que agarré. No porque sepa que el juego era bueno, es que como estábamos hablando de la película, a mí me encanta la película y contra. O sea, no lo pensé dos veces y lo agarré. Me estuvo tan curioso ver de lo que estábamos hablando y encontrar el juego. Y lo agarré. Y nada, básicamente no lo he jugado todavía. Estaba haciendo el research para el show. Y por lo que pude ver, básicamente es un shooter, un side scroller shooter. Los sounds y gráficamente se llama. Malito, nada que ver con la película en cuestión de cómo se ve, ¿verdad? Los sonidos suenan como de Atari o de Coleco, casi. La mecánica es bien mala. Lo único que vi que usted puede virar hacia adelante y hacia atrás, como usted hacía en 1942, que usted daba el loop, pero en este caso usted da el loop para retroceder en dirección y viceversa. Pero veo que el hit detection es malísimo, se ve que es un juego súper difícil. Yo no, a lo mejor puede ser que le dé un try, pero no creo que le dedique muchas horas al juego, de verdad. Simplemente lo cogí por lo que le dije, porque estamos hablando de la película, el viejo video. Vamos a agarrarlo. Bueno, seguimos. Pues otro de los que encontré allí en New Japan fue Soda's Revenge Star Tropics 2. Ustedes saben que tengo el 1, que todavía no he terminado, porque el juego cada vez que usted va subiendo de isla se pone bien difícil. Pero este sí sabía que existía y está en buenas condiciones, esto que pues desafortunadamente es que la doña me escribió el nombre ahí. Por eso los markers se pueden sacar, así que. Pero overall el label está en muy buenas condiciones. Está en la está mint. So, nada, Soda's Revenge, básicamente la secuela de Star Tropics 2. Un poco de las mecánicas delanteras. Si tocar es como que más RPG. O sea, ahora los monstruos están en todas partes que usted camina en el mapa. Usted cae como en estos hoyos y tiene que pelear con monstruos o esquivarlos y salir del hoyo. Y básicamente, pues esa es la premisa del juego. No lo he jugado todavía, todavía no lo he puesto en la consola. Pero tengo que someterlo. Muchos me dicen que es mucho más fácil que el 1. Así que pues lo tengo ahí en agenda para un martes retro someterle. Bueno, pues continuando allí en la búsqueda, encontré aquí Alien 3. Tampoco sabía que había una versión de Alien 3 para el Nintendo. Esto me cogió de sorpresa también. Sí que sí sé que estaba para toda la versión. De hecho, en el pulguero de Carolina lo vi para la versión de Sega Genesis. Pero estaba bien matado el Lego, super matado. Y no quise cogerlo. Pero soy fan de Alien y como hice Pintendera para que comience una colección de juegos de Alien, porque a ti te gusta Alien. Y ya, pues vamos a comenzar. Pues básicamente este es el primer juego que tengo para comenzar una pequeña colección de juegos de Alien. Premisa del juego: un side-scroller de acción en donde usted tiene que ir rescatando prisioneros y matando aliens. Es básicamente el punto de ese juego. Nada más, no hay mucho que explicar. Básicamente no se ve tan. La música tampoco no es tan brutal que digamos. Por lo general esos juegos que eran de licencias de película más o menos no eran gran cosa. So, pero nada, lo tengo ahí para la colección. Bueno, gente, continuando con otros finds que encontré allí. Y gente, si me ven ahora más claro fue que prendí la luz para porque ya está oscureciendo para acá para poner y dije, déjame hacer un cut ahí y prender luz porque como que no me estoy viendo la pantalla para que por lo menos puedan ver un poquito mejor mi carota y los juegos que les estoy mostrando. Pero bueno, pues el próximo que me encontré allí, este fue por recomendación de mi buen amigo Video, fue este título para el NES, Tiny Toons 2
Trouble in Wackland, Wackyland, si no me equivoco, Wackland. Me lo recomiendo, me dijo Alex, este juego es bien bueno. Yo tuve la oportunidad de jugar el 1 recientemente y pues Billy me dijo, mira, llévatelo, es bueno, es básicamente la misma mecánica del juego anterior. Lo único que en esto usted no escoge personaje, usted cada parte tiene un personaje asignado. Es un platformer bien divertido, se ve mucho mejor que el 1, gráficamente la música también tiene una leve mejoría significativamente. El 1 es buenísimo, este también está bien bueno, pero en cierto modo se pone un poquito difícil, ¿verdad? Para lo que es. Pero Tiny Toons eran unos platformers bien sólidos para esa época, tanto para Nintendo como para Super Nintendo. Y yo entiendo que son juegos que tienen que estar en sus colecciones, ¿verdad? Y hablando de eso, brinco rapidito porque hablando de Tiny Toons, allí mismo me llevé la versión de Super Nintendo de Tiny Toons Boss Blues. Otro platformer excelente, muy bueno. Este también fue recomendado por Billy y me dijo, Alex, este es el que tú tienes que jugar, este juego te va a encantar. Y todavía no lo he jugado, pero haciendo el research, viendo los videos, buscando la información para compartir aquí con ustedes, pude ver y sí me acordé. Yo lo llegué a jugar en un momento dado. Cuando vi las imágenes de video, yo, espérate, yo llegué a jugar este juego. Y sí, me acuerdo que era bien bueno, bien bueno. Como les digo, hace tiempo los Tiny Toons estaban bien, pero que bien pegados. Y usted tener un juego de los Tiny Toons era brutal, o sea, era un win. Una mejoría gráfica, obviamente, usando el poder de Super Nintendo en aquel entonces. La música bien buena, los muñecos se veían mejor definidos, las versiones de NES. So, toda persona que se disfrutó los Tiny Toons, esto es otro juego que tiene que estar en su colección de SNES. De verdad que ese también lo tengo en agenda para otro martes retro, por recomendación de mi buen amigo Video. Pues bueno, gente, básicamente yo ya tengo mi juego. Los muchachos allí estuvieron un rato browseando los juegos de Game Boy, porque nuestro buen amigo Jerry tenía también especial en los juegos de Game Boy y Game Boy Advance y todo. Y los muchachos, bueno, se volvieron locos allí, buscando y buscando. Así que vamos a ver cómo les fue a ellos en su cacería allí en New Japan. ¿Qué te tiene? Bueno, me tiene aguantado. ¿Eres así? Galdiao. Es que estamos viendo tu pelea con de los juegos de Game Boy, porque eso es lo tuyo. Sabes, yo quiero los primeros, yo antes que él, porque él es un sorcha malo. Ya, se vino cagando con el 10 y todo. Y el Color. ¡Uy, Rosita! Yo ando con el... Con el Advance. ¿Qué pasa? Anda preparado todo el tiempo. ¡Qué bueno! Yeah, yo ando con el... Sí, lo consiguió, lo clasificó. Te le vas a meter un puño. Estoy clavando. Ahí, afuera. Eso me ha sucedido bien. Vamos a hacer. Por eso es happy de eso. Bueno, Vidium. Bueno. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué te llevas hoy? Le quité el de pagar. Llegué a tu casa y te voy a ver. Oye, ¿verdad? Fuiste a mi casa y me lo robaste. No, pues bueno. No es la mejor versión, pero ya. Es el que me falta. Uh-huh. This is the version de Magic Kingdom. Ya. He escuchado ese juego. ¿Y esos aparatos? ¿Qué es eso? Dynamite Duke. ¿Es de familia de Nukem, no? Puede ser. Grupo. El de Moldy Crew. Nice. Okay. Awesome. Y mira, está acá luchando. Pensando. Y él no se decide. Con el Perucha también. Y él no se decide. Enseñar el espacio que hay esta vez. Ah, sí, hoy es espacio. Pues cabemos. No, hay espacio nada, se la acabamos. De la más encima la llenamos. Yeah. It's room, a lot of room. Bueno, gente, ahí vieron lo que los muchachos cogieron, el repulio que tenemos allí en New Japan, a rebuscar, pero al final salieron con muy buenos títulos, salieron bastante satisfechos, ¿verdad? Del ratito que pasamos allí, fuimos como casi una hora y media,
fuimos allí, me dijeron que básicamente la tienda estaba para nosotros ese día. Estábamos nosotros allí nada más. Y gracias a eso, me apunté un último juego adicional a los que ya, a los 5 que ya había cogido. Llega este muchacho a hacer un trading, porque ustedes saben que en Japan aceptan trading de su juego, que usted no quiera. Llega este muchacho con unos puntos, como 3 juegos, y saca uno de ese cajanes y se lo da a Jerry y le dice, mira, ¿cuánto te me das por esto? Pues Jerry le dijo más o menos cuánto le daba, el muchacho pues aceptó. Y nada, cuando llegó el título, le pregunto, o sea, mira, he escuchado ese título, sé que es bueno, ¿cuánto lo piensas vender? Y me dijo, ah, dame 5 pesos por él. Y yo lo acepté y me lo llevé. Y es otro para el Sega Genesis, que es Ranger X. Yo había escuchado de este juego, había visto videos de juego, básicamente un shooter donde usted es un mech. Y estos shooters tipo mech son bien buenos. El juego se ve bien, o sea, el gameplay es bastante bueno. Es decente. Lo tengo en agenda porque, como les dije, ya había escuchado este juego y el nombre me estuvo familiar. Cuando yo dije, ah, no, espérate, que no lo llevo, otro más. Yo casi no compro mucho de ese Genesis y cuando se da la oportunidad, pues hay que aprovechar. Y nada, o sea, lo tengo ahí, ¿verdad? Para jugarlo más adelante. Así que, como les dije, no lo experimenté mucho, o sea que no tengo mucho así de que hablar de mi opinión acerca de que si me gusta o no, pero se ve bien. O sea, yo entiendo que me gustan mucho los shooters, por más difíciles que sean y por más saca por techo que sean los shooters. Así que, bueno, básicamente hasta ahí terminó nuestra aventura. Luego de ahí nos fuimos para casa de vídeo. Allí estuvimos un rato largo hablando de lucha libre, de películas, de Game Boy, de ventas de juegos. En fin, estuvimos un rato fenomenal. De verdad que la pasamos súper allí con los muchachos. De verdad que me encantó mucho esa cacería. Tenemos otra pendiente de vuelta otra vez para el área metro. Así que obviamente trataré de documentar aún más nuestras retroaventuras por allá por el área metro. Así que, gente, tengo más pics que he hecho durante estas últimas semanas, pero los voy a dejar para episodios más adelante en el show. No quiero tampoco tirar todo de cantazo, porque son tantos y tantos que obviamente el capítulo se va a extender demasiado. Obviamente no quiero que los episodios de Retrocastería sean extremadamente largos, simplemente compartir lo que encontré o lo que compré. Y nada, llevarle mi opinión del juego y mostrarle gameplay como siempre hago. Y tratar de mantenerlo sweet and short, you know. Que no sea tampoco, ¿verdad?, molestoso los episodios de Retrocacería. Así que bueno, gente, antes de retirarme, aprovecho para informarles que vamos a estar en el Comic Con, el grupo de Extra de Puerto Rico, el 24 y 25 de mayo. Vamos para allá. Este servidor va a estar allí con el equipo de Extra Live, llevando información y reclutando gente para nuestro equipo de Extra Live Puerto Rico. También les recuerdo que pueden encontrar la más información de Extra Live en nuestra página de Facebook bajo Extra Live Puerto Rico. También no olviden de visitar nuestra página nivelescondido.com, en donde pueden encontrar nuestro podcast semanal llamado Nivel Escondido y nuestro canal de YouTube, ¿verdad?, que es Nivel Escondido, donde encontrarán esta serie, La Bóveda Online, Nivel Escondido Juega y Las Noticias. Son las 4 series que tenemos ahí en nuestro canal de YouTube. Recuerden que también nos pueden seguir en Twitter bajo AlexNation y Nivel Escondido. Y aprovecho para mandar un saludo bien grande a todos los muchos que están ahí en las páginas de Facebook, los clasificados de Nintendo, Sega, Retro Gamers, venta de juegos y consolas, en fin, toda esa gente. Gracias, ¿verdad?, por los views y gracias por las ventas y por los mensajes, y que estamos viendo que el Retro Collecting está cogiendo un boom brutal, brutal. Así que eso es bueno. Y que nuestra comunidad siga creciendo. Así que, nada, a los muchachos de siempre, Galaxia Retro, a los muchachos de Sonido Fanboy y de Console Wars, un saludo, mi gente. Sigan ahí bregando. También a Zinca con su nuevo podcast, Toys and Hobbies, se llama el podcast. Pero obviamente no está aquí, no, así no, o sea, así no lo van a encontrar. Tiene otro nombre en japonés que todavía ahora que no me lo he aprendido. Pero nada, busquen el canal de Sonido Fanboy y van a encontrar el link a ese podcast también de mi buen amigo el Zinca y de Sol de Vila. Así que, excelente trabajo, muchachos. Osmas. ¿No? ¿Qué? Osmas. Osmax es el hombre desaparecido, no se sabe nada de él. Sorry, mala mía. Sol de Vila, sorry. Lo confundí con Osmax. ¿Por qué yo confundí? No tengo idea. Pero saluda a Osmax, si es que nos ve.
que es vecino mío aquí de Peñuela. Cada vez, bueno, yo nunca lo he visto, gente. Así que no me pregunten cómo es. Bueno, en fin, gente, será hasta el próximo episodio. Se me cuidan y recuerden, Retro.